Y vamos a seguir sumando amigos y una sorpresa lindísima porque la tenemos ya en nuestros estudios nuevamente a Juli Farías. Juli, ¿estás ahí en Secretos Compartidos? Pero acá estamos, ¿viste? Me mareaste con el horario. Bueno, acá estamos, realmente, bueno, muy feliz, contenta de poder estar aquí en este estudio. Bueno, salir un poco de la casa, ¿no? Es raro. Home office. Bueno, que ha significado tantas experiencias, sí. ¿Viste? Bueno, aquí estamos, bueno, compartiendo esta mañana, este comienzo de semana, una temperatura muy agradable. Me encanta estar aquí acompañándolos. Qué bueno, lindo. Trayendo, tratando de ponerle buenas noticias, está, ¿no? Bueno. Y lindas historias. Bueno, esta mañana siempre cargada de tanta información, Mechi, bueno, ¿no? Juli, nos alegramos un montón de tenerte acá. Bueno. ¿Cómo pasaste ayer el día? Hermoso, con tus gorditas. Hermoso. Súper mimada, llena de amor y que agradezco, bueno, eternamente, sí, al universo siempre. La verdad, ¿no? ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo te lo voy a explicar? Que quede claro. Claro. Es difícil. Bueno, igual vos. Explicar con palabras. Igual vos, claro. Igual. Sin igual, duda. Gracias a Dios también. Por las hijas, por el hecho de ser mamá, por todo el cariño y también de la mamá que me tocó. Sí, que es igual. La mejor, como la tuya, me igual imagino. La mía es la, no, la mía es la mejor. No, la mía es no, la mejor. No, 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 es la mía. Bueno, aquí bueno, estamos. Juli, contame. Te cuento la historia de hoy porque estuve charlando con Javier Cairuz. Es un maestro de matemática, es docente de Salta y la verdad que tiene, bueno, un sentido de la solidaridad muy interesante para compartir, para transmitir. ¿Por qué? Porque él me decía en la charla que es la oportunidad perfecta de esta situación para hacer lucir el corazón y los buenos gestos y las buenas acciones. De hecho, bueno, él tiene un trabajo social realmente muy importante, más allá de su rol como docente, y empezó a construir hornos de barro. El horno que significa ese pan amasado, ese olor a recién horneado, bueno, que puede amasar la vida, ¿no? Y contar tantas historias. Y empezó a construir uno en un merendero y la verdad que tuvo, bueno, excelentes repercusiones. Y bueno, y todos empezaron, yo quiero también un horno de Javier y yo quiero también, bueno, ya lleva 7 construidos en diferentes merenderos y comedores de allí de Salta. Y la verdad que, bueno, está feliz, ha tenido muchísimas repercusiones, lo sigue compartiendo con la intención de contagiar y que cada uno pueda, bueno, ser consciente de lo que puede dar y también de recibir. ¿Te parece que conocemos la pero historia? Sí, ya. A ver, dale. Lo vemos. Bueno, saludamos aquí en Telediario Federal a Javier Cairuz, quien nos saluda desde Salta, Salta la Linda, bueno, con una historia hermosa por contarnos que tiene que ver con la solidaridad. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido a Telediario. Hola, ¿qué tal, Julieta? Muy buenos días y bueno, un saludo cordial de acá de un gaucho salteño a todos mis, a toda la gente, a todos los cordobeses maravillosos de allí. Bueno, contanos, porque sabemos que sos docente, que sos profesor de matemática, pero bueno, hay que contar que estás construyendo hornos de barro en diferentes comedores y merenderos que realmente son un gran aporte a este día a día, a este tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, vos sabés que yo soy maestro primario y profesor de matemática. Comencé por él a los 21 años como maestro primario en las escuelas, digamos, zona de campaña, le decimos, de frontera. Me tocó trabajar en la escuelita de Irulla. Y bueno, y una niñez dentro de lo que es la vida activa de lo que es el campo, ¿me entendés, Juli? Uh-huh. Entonces aprendimos muchas cosas del campo y entre ellas, entre juego y crecer, aprendí a hacer los hornos. Uh-huh. Yo estaba como presidente de la Comisión de Cultura, Educación y Prensa, que era el fuerte mío, con esto de la pandemia y esta triste realidad que vive el mundo, me veía muy limitado en toda la parte legislativa. Entonces, al visitar, porque la necesidad de la gente en estas zonas, retirada de lo que es el municipio de Cerrillo, atraviesa, te decía, muchísimas necesidades. Y entre ellos, la asistencia y la colaboración dentro de lo que son los comedores y merenderos. Y el andar, comencé con uno de los merenderos, Pequeña Dina, que las chicas las veía cómo renegaban con el gas, porque no hay, claro, red de gas en estos barrios de las periferias, que son barrios nuevos, que comienzan siendo loteos. Entonces, al no haber gas, luchaban mucho con las garrafas. Entonces le digo, chicas, yo le puedo hacer un horno de barro y le puedo conseguir la leña.
No, me dice, profe, sí, que esto, ya se han me salieron colaboradores y así hicimos el primer horno de barro dentro de lo que es Cerrillo, porque toda mi vida también hice los hornos de barro, pero estos son los hornos de barro solidarios. Así que, bueno, y si uno hace para un grupo donde están activos, ponele 25, 30 chicas, uh-huh, brindándose por completo a la necesidad de la gente, a la parte vulnerable de la gente, entonces corrió la bolilla, ¿viste? Decimos correr la bolilla porque pasan el boca a boca. Y todos quieren tener el horno. Todos quieren tener el horno. Así que bueno, así pasé a este que te muestro acá. Mirá. No sé si lo llegas a ver. Sí, este sí, es sí, el hornito de Conquistando Sonrisas, se llama, que bueno, la líder de acá del grupo de chicas es Romina. Javier, senador. Me imagino que con esto de construir los hornos de barro para merenderos y para comedores, no solamente es brindar un gran aporte, ¿no?, a la realidad de todos los días, a este difícil momento, pero también me imagino que es, transmitir una enseñanza, un valor, que me imagino que debe ser, bueno, muy bien receptado por quienes son parte de estos comedores y merenderos, ¿no? Esto de cada uno sumar lo que puede. Así es, Julieta, así es. Yo hice un compromiso con la gente, y me siento que estoy cumpliendo con ellos. Ellos me brindaron la confianza para que yo esté donde estoy, y yo siento que ahora le estoy devolviendo mínimamente la confianza que ellos me brindaron a través de estas pequeñas obras que, te vuelvo a decir, nunca pensé que podía llegar a tener esta repercusión. Y el solo andar, ya uno se da cuenta que hay gente que necesita mucho y que hay lugares, que así como estos lugares donde se reúnen tantos niños y gente adulta que por ahí no les alcanza y que por ahí son tantos que no les llega a sus hogares todo lo que ellos necesitan para la alimentación y el criado y la crianza, digamos, para ser sanitos y de aquí en más, yo digo que se puede hacer. Así que bueno, yo ¿Cómo se siente? Pero ¿cómo se siente eso una vez que terminan de hacer el horno, que después a lo mejor llegás al merendero o al comedor y ves que está funcionando, que en ese olor, bueno, al pan, a la leña, eso recién horneado? ¿Cómo se vive cuando ves que los niños, bueno, y quienes son parte del comedor, lo viven, lo agradecen? Es muy gratificante. Mirá, yo soy inmensamente feliz. Yo digo que en estos hornos de barro está y se siente la presencia de Dios, porque de acá desprende el alimento y desprende el pan, que bueno, tanto en los pasajes bíblicos y demás, siempre dicen que el Dios es el pan nuestro de cada día. Así que bueno, yo me voy a dormir feliz, mira, Julieta. Realmente reconocemos, bueno, todo el valor que tienen estos hornos, ¿no?, en esos espacios, bueno, que realmente requiere que cada uno pueda dar lo mejor de sí, como vos decías, Javier, que es la oportunidad y el momento para que el corazón se luzca en este tiempo de pandemia. Javier, bueno, te mandamos un saludo desde aquí, desde Río Cuarto, Córdoba, y la verdad que, bueno, en algún momento vas a tener que darnos las indicaciones para poder construir, bueno, hornos de barro también por aquí, por Córdoba, bueno, con todas tus indicaciones y consejos. Sí, seguro, Julieta. Y bueno, y como te digo, es la tarea docente también, porque jugar, ¿quién no le gusta jugar con barro? Y tantas veces nos limitan porque nos ensuciamos totalmente. Uh-huh. Así que los chicos llegan mucho allá cuando lo vamos levantando, porque lleva un revoque interior y exterior. Uh-huh. Así que ellos disfrutan y aprenden, como aprendí yo en un momento. Así claro. Y bueno, les digo, no es ningún proyecto, es simplemente estar donde está la necesidad y estar a la par de la gente. Así es. Como formador, como educador y demás. Muy bien, Javier. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un cariño grande. Bueno, Julieta. Por favor, un gracias, gusto. Un saludos gusto a Salta.
Bueno, sí serán dados. Después me pasas el link para que lo pueda por ver. Favor. Y bueno, y un saludo de un gaucho salteño para toda la gente de Río Cuarto. Me gustaría conocer algún día. Ojalá. Seguramente ya iré. Ojalá algún día pueda llegar por aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Adiós. Chao, Javier. Bye. Juli, linda gente, sí, la verdad que bueno, linda gente, lindo este gaucho salteño, bueno, sí, que nos transmite tantas cosas desde su simpleza, desde su corazón, así, a flor de piel, hermosa, hermosa la historia, la verdad que disfruto mucho de encontrarme con este tipo de personas, es que sí, ¿no? Es que sí, porque está buenísimo mostrarlo también, son tantas pálidas a veces, porque son todas noticias, hay muchas noticias tristes, lamentablemente, sí, 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 para compartir, pero está bueno rescatar estas cosas, estas personas que están ahí escondiditas, ¿viste? Y sabes que, Mechi, por acá pasa la vida. Claro. Por estas eso personas es lo importante. Simples, sencillas, que bueno, tienen la delicadeza y todo el amor para dedicar su tiempo para hacer un horno de barro que significa tantas, pero tantas cosas allí, en ese entorno, en ese contexto, pero también para todos que podemos aprender, bueno, con ese gesto y con este mensaje, que es la oportunidad perfecta para que se luzca el corazón. Y nos quedamos todos con una sonrisa después de conocerlos. Me encantó. Bueno, en un ratito nos encontramos nos de nuevo, Juli. Nos volvemos a encontrar, dale, perfecto. Bueno, aquí muchas gracias.